¿Es cierto que en ocasiones usted tomaba alcohol de la despensa de la familia Pérez? Solo lo hice en dos ocasiones, no más. Diría que en varias ocasiones se emborrachaba, señora López. Nunca tomé de más. ¿Qué hizo para darle la impresión equivocada al señor Pérez? ¡Nada! Solo hacía mi trabajo, no hice nada. Muy bien, ¿y cómo era su trato con el señor Pérez? Solo era el esposo de mi jefa. ¿Está segura usted que no había algo más? No. ¿Y por qué aparecen rastros de semen del señor Pérez en su vestido, señora López? ¿Me están acusando de algo? Conteste la pregunta, señora López. ¿Cuál era su actitud ante el señor Pérez? Él me violaba. ¿Y por qué usted no lo denunció? Porque tenía miedo. ¿Miedo a qué, señora López? A quedarme sin trabajo, sin comida, sin techo. Pero quería usted que todo eso se terminara, ¿no? Sí. Me aborrecía el escuchar su voz. No aguantaba más. Quería que todo eso se acabara. Muy bien. Entonces por eso lo asesinó. No. No. Pero tengo entendido que sentía odio por él, señora López. ¿Sentía usted deseo de que todo eso se terminara? ¡Sí! Quería que se acabara, quería no verlo más. Sí, quería que se acabara, sí. Por eso lo asesinó.